Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y bueno, vamos con el salseo, porque ¿os acordáis que estuvimos hablando cuando salió el tema de las supuestas infidelidades de Rauw Alejandro a Rosalía y tal? Que Rosalía ya tiene más que superado a Rauw Alejandro, pero bueno, que Rauw se mató a decir que él no le había puesto los cuernos, que no había sido infiel, mientras salían informaciones no de una infidelidad, sino de varias. Y salió Esther Espósito. Esther Espósito fue una de las mujeres que relacionaron con Rauw Alejandro, porque por lo visto, bueno, pues estuvieron juntos en no sé dónde. En un hotel súper carísimo de... No me acuerdo de dónde era. Pero se fueron al Quinto Pino, ¿eh? A encontrarse. O sea, no lo hicieron aquí en España. Y luego también le relacionaron con una tal Zaira. Pues mira por dónde. Resulta que esa Zaira es Zaira, la tentadora de David en esta edición de la Isla de las Tentaciones, nena. Y claro, en ese momento yo no recuerdo si comentamos algo. A Zaira la entrevistaron, ¿eh? Y yo no recuerdo si Zaira dijo que sí que había tenido algo con Rauw o que solo... que ella era simplemente una fan tanto de Rauw como de Rosalía y que no habían tenido nada. No recuerdo muy bien, de verdad, ¿eh? No recuerdo muy bien qué fue lo que dijo Zaira, pero bueno, por fin se ha atrevido a hablar. Vosotros me preguntáis, ¿te la crees? Pues fíjate, yo creo que sí. Yo creo que sí que me la creo, ¿eh? Que puede ser que no, ¿eh? También te lo digo, puede que se lo esté inventando. Pero yo creo que no se lo está inventando. Yo pienso que realmente Rauw trató de tener algo con esta chica. A ver, os voy a explicar lo que cuenta Zaira, ¿vale? Resulta que ella estaba en un concierto de Anuel, bailando con sus amigas, pues ahí en las gradas, ¿vale? Y por lo visto un cámara se quedó con ella y le dijo, oye, perdona, dice, mira, es que tenemos que grabar un videoclip. Dice, y bueno, es que nos han fallado las modelos. Entonces, quería saber si me harías el favor de venir a grabar el videoclip. Entonces, claro, ella, como no, pues, ay, sí, sí, yo me apunto en bombardeo, no sé qué, no sé cuánto, y se apuntó, ¿no? Y se presentó ahí en el videoclip, estuvieron grabando el videoclip. Y entonces, pues le dice el cámara, dice, muchas gracias, ¿vale? Por haberme hecho este favor. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Y en lugar de decir ella, pues que me pagues lo que le hubieras pagado a las modelos. Porque sinceramente, es que al final, es que de verdad, ¿eh? Pero bueno, se nota al final lo que en este mundillo, unos y otros, ¿vale? Es que... Y dices, porque si quieres, dice, te puedo presentar al famoso que tú quieras. O sea, tú imagínate ya la intención, ¿vale? Que hay gente que va como consiguiendo chicas guapas para el famoso de turno, ¿sabes? Es que fue fuerte el asunto, ¿eh? O sea, tú fíjate, le fallan las modelos, va esta chica ahí a hacer el trabajo y en lugar de pagarle, le dice, no, que te presento a quien tú quieras. Y ella, ah, vale, vale. En fin, porque supuestamente solo tenían que salir bailando de fondo. Bueno, pues eso es un trabajo también. O sea, quiero decir. Y en ese momento dice que le dijo, ah, pues Rauw Alejandro, porque me encanta ese chico, lo sigo desde siempre, desde antes de ser tan conocido, que no sé qué, y bueno. Bueno, pues resulta que 2 años más tarde, ojo, 2 años más tarde, resulta que este cámara la llama y le dice, hola Zaira, que mira que Rauw, ¿vale?, tiene muchísimas ganas de conocerte. Le he enseñado fotografías tuyas y está deseando conocerte expresamente. Entonces dice que va a tocar en un concierto no sé dónde y bueno, que vas a poder entrar en el backstage con él. En ese momento Zaira tenía novio, con lo cual tú fíjate en qué momento ya sabía ella lo que quería el otro. Porque en el momento que dice, fíjate que yo tenía novio, no debería ser ningún inconveniente. Porque si yo qué sé, tú imagínate que yo ahora tengo la posibilidad de conocer a mi Manolo García,
O sea, es que vamos, no creo, en ningún momento se me pasa por la cabeza, ay, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que estoy con el becario. O sea, vas a conocer a un cantante al cual admiras y adoras, pero claro, en ese, bueno, es que ya se sabe quién son unos y otros, entonces ya se sabe ahí lo que quieren tanto ellos como ellas. Es que es así, lo siento mucho, es que es así. Entonces, pues dice ella, y fíjate que yo justo tenía novio en aquel momento, no sé qué. Dice, como buena mujer fiel que soy, que luego resulta de que no lo fue, dice, se ve que le dijo al novio, ah, pues te vienes conmigo, y se llevaron a un amigo también de él, bueno, total. Y entramos los dos en el backstage y le conocemos todos y no sé cuánto. Total, que cuando acaba el concierto, al rato, la llaman a Zaira y le dicen, vente corriendo para el backstage que Raúl te quiere conocer ya. Y en ese momento se presentan allí los tres y le dice el de seguridad, le dice, no, lo siento, pero ellos dos no pueden entrar. El trato era contigo, ¿sabes? Entonces dice ella, ay, lo siento, cariño. Nada, salgo enseguida, ¿eh? Entro un momentito a conocer a Raúl y salgo enseguida. Y nada, pues claro, entro en el backstage, dice que él, muy simpático. Preguntándole pues cosas, oye, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué edad me echas? No sé qué, dice que ella notó que hubo química. ¿Qué rollo esto de la química? Te lo digo de verdad, y esto de la conexión, de verdad, esta gente que ha pasado por la isla, ¿qué místicos son? O sea, nena, que te vio y le gustaste, y tú, pues eres Rauw Alejandro y es un cantante, pues que te pone y ya está. O sea, es que esto de la química, dime tú a mí, en a lo mejor 10 minutos en el backstage, ¿sabes? Bueno, total. Que ella dice, y hubo mucha química, dice, y nos dimos dos besos tontos, como dos besos tontorrones. Eso dice ella que pasó ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, se despiden y antes de despedirse se dan el Instagram, ¿no? O sea, dime tu Instagram. Y bueno, dice que una vez que salen del backstage, pues van en el coche camino a casa o en el tren o donde fuera, camino a casa porque se habían desplazado expresamente para ir a ver al concierto de Rauw Alejandro, bueno, para ir a conocer a Rauw. Y en ese momento ella empieza a recibir mensajes de WhatsApp, ¿vale? De Rauw Alejandro. Y qué guapa eres, me ha encantado conocerte, no sé qué, mi amor, ¿sabes? Como queriendo quedar otra vez, ¿vale? En este momento Rauw Alejandro estaba con Rosalía, que ella dice que ella no lo sabía. No sé cuánto tiempo llevaría con Rosalía Rauw Alejandro cuando se enrolló con esta chica, no tengo ni idea. Pero o dolor o tristeza o campos de soledad tristes collados, al poco tiempo Rauw deja de seguirla en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque ella, como tenía novio, se le ocurre subir una fotografía con su novio a Instagram. Y Rauw Alejandro que ve eso y la deja de seguir. Que también te digo una cosa, si él tenía novia, si él estaba con Rosalía en aquel momento, hola. O sea, nos van a salir los principios ahora. Es que, ah, pues si tienes novio, entonces nada. Es que a mí me dejan alucinada esta gente, ¿eh? Lo que más risa me ha dado del vídeo, porque este vídeo lo ha subido ella en TMAD, ¿vale? Y dice, tengo las pruebas de todo, ¿eh? Para todos los que me llaman mentirosa, ¿eh? Tengo las pruebas de todo y ahora las voy a enseñar. Dice, ¿qué pasa? Que, mira, no las puedo enseñar, dice, porque estoy grabando con el mismo móvil en el que tengo las conversaciones. Y luego dice, ah, se me ha ocurrido, porque soy inteligente, se me ha ocurrido pedirle el móvil a mi madre, entonces ahora estoy grabando con el móvil de mi madre y mientras os voy a enseñar a cámara las conversaciones con Rauw Alejandro. Es que en qué momento dice, ya veréis, se está todo pixelado. Claro, en qué momento vamos a pensar que Entimat va a emitir esas conversaciones. Evidentemente lo va a pixelar. Es que es lógico. Solo ha habido una en la que se ha visto Rauw Alejandro, que yo también puedo poner Rauw Alejandro a mi primo, ¿sabes? Pero un más uno, ¿sabes? Como en el número de teléfono. Pero que me ha hecho mucha gracia porque dice ella, ¿y ahora qué, eh? Aquí está la prueba definitiva. Enseñando el teléfono móvil. Ay, de verdad, esta gente de la isla, es que son tremendas. Y luego diciendo
que no se arrepiente de nada. Bueno, que si él, que ella dice que si ella de verdad hubiera sabido que él estaba con Rosalía, que no lo hubiera hecho, pero que bueno, que no se arrepiente de nada. Y que dice, y además vosotros hubierais hecho lo mismo, porque si hubierais tenido la oportunidad de conocer a un cantante que admiráis, hubierais hecho lo mismo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué admiraba ella a Rauw Alejandro? ¿Porque le ponía a Rauw Alejandro o por la maravillosa voz de autotune que tiene, sinceramente? Oye, no, que no me voy a meter yo con la gente que le gusta a Rauw Alejandro, que te puede gustar Rauw Alejandro, que no te voy a decir yo que no. Pero vamos a ver, que le quería conocer por lo que le quería conocer. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.